Mi nombre es Virgelina Contreras. Mi expectativa aquí frente al alcalde es para pedirle que por favor me ayude para yo poder trabajar y ser independiente más de lo que ahora ya soy. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Carlos Alberto Cabas Mier, representante de la población en condición de discapacidad ante CONALIVI, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Personas en Condición de Discapacidad. Estoy ahorita encargado de la Oficina de Derechos Humanos. Soy Samario y propendo por la defensa de todos los derechos de la población en condición de discapacidad a nivel nacional. En este instante estamos aquí en el Salón Amarillo de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, atendiendo una invitación que nos hizo el señor alcalde a tomarnos un tinto. La propuesta nueva nuestra es que tenemos exactamente un año, un mes y 19 días que hicimos un plantón en la puerta de la alcaldía, le hicimos una propuesta al señor alcalde y no se pudo hacer nada. Entonces estamos tratando de conseguir esos puntos fundamentales. Mi nombre es Alfonso Guerrero, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Física y presidente de la Liga de Deportistas con Discapacidad Física. Hoy en la reunión que hemos tenido con el alcalde ha sido una reunión importantísima. Yo que tengo 32 años y está en este proceso, por primera vez el alcalde ha sido receptivo y se ha enterado de la problemática que tenemos nosotros primero que todo en la movilidad, ya que la ciudad la están haciendo unas remodelaciones en las vías peatonales, en los puentes, en los escenarios deportivos, y primera vez que el alcalde se ha enterado de que cómo está esto, tenemos esa falencia. Menos mal que ya el alcalde en esta reunión tomó cartas en el asunto y vamos a hacer una ciudad para todos. Lo importante de esta reunión fue que fue receptivo, fue sensible, y ya vamos a empezar a hacer un proceso en unión, porque hemos traído una problemática y ya hemos conseguido la solución de la misma. Nosotros somos una comunidad que estamos integrada por personas en condición de discapacidad, buscamos el beneficio de vosotros mismos. Es por eso que hoy con el alcalde hemos dado un paso muy gigantesco en esta comunidad que hoy en realidad nos recibió con mucho agrado. Tomó cartas en el asunto y lo más importante fue que vinculó a estas instituciones que están en la alcaldía como infraestructura, planeación, deporte y el enlace para que empiecen a movilizarse y a empezar a gestionar más esta situación que vivimos nosotros.